Hola y muy buenas a todos. Bienvenidos al canal, bienvenidos a un directo de Twitch. Estamos en La Coruña, vamos a hacer un vuelecito hasta Valencia en tiempo real. Se nos ha hecho un poquito de noche, pero bueno, voy a volar en tiempo real. Con lo cual, pues bueno, el plan de vuelo ya está enviado a Ibao. Y lo que vamos a hacer es pues entrar en cabina ya, porque si no, se nos va a echar ya la noche encima, la noche cerrada. Por lo menos que veamos un poquito de colorcito del ocaso. Ahora estaba saliendo aquí un tráfico de La Coruña. Muy bien, pues vamos a entrar en cabina y vamos a ir encendiendo baterías. Y external power. Y vamos poniendo esto en marcha. Las luces de navegación, las smoking, las de emergencia. Y tierra y oxígeno. Perfecto. De momento que vaya inicializando esto, le vamos a ir dando un poquito de luz porque, como digo, se nos ha hecho un poquito de noche. Pero como quiero volar en tiempo real, podría retrasar la hora del simulador. Pero bueno, hoy lo vamos a hacer así. Vale, tenemos luces. Perfecto. Vamos a ir cargando el plan de vuelo. Me sale que está saliendo, pero bueno, no le vamos a hacer mucho caso porque que por eso son las 18:28 y el plan de vuelo que yo he generado. A ver, que lo haya enviado a Ibao. Que sí. Está mandado ahí, ¿no? Perfecto. Tenemos salida a las 18:55 Zulú. Se tira a las 19:55. Una hora de aproximadamente 1 hora y 20 minutos de vuelo. Así que lo que vamos a hacer es rápidamente. La música. Vamos a llamar ya. A ver si podemos hacer que esto salga bien. Vuelo, ¿dónde estás? Pero aquí, te pillé. Entonces será el simulador que no está en hora. Sí, está en hora. A 55. Ah, no le hagamos caso a esto. Vale, pues vamos a ir. Tenemos las puertas abiertas. Perfecto. Aquí le vamos a ir diciendo que vaya cargando ya lo que es el plan de vuelo. Me marca que vamos con 156 y eso es lo que yo no tengo claro. Porque
Sí, correcto, 156. Pues le vamos a ir diciendo que vaya cargando esto. Nueve minutitos y el embarque lo vamos a hacer con el GSX. Y vamos a llamar ya a embarcar. Vamos a ir poniendo los inerciales. Perfecto. Aquí, 7 minutitos. Ok. Pues venga. Vamos a poner init request para pedir el plan de vuelo precargado. Vale, aquí vamos a poner que somos el Vueling 071 Bravo. Vamos a cargar aquí el plan de vuelo de Simbrief. Aquí en la columna tenemos activa la 21, información Charlie. La 21 con QNH 1021. Vale, información Charlie. Muy bien, pues COS Index 46, nivel de vuelo 340. 46, nivel de vuelo 340. Y aunque sale automático, a mí me gusta comprobarlo aquí en el Top Climb. A ver dónde está. Top Climb me sale menos 54, menos 54. A ver qué es lo que sale aquí. Menos 58. Vamos a rectificar. 340 barra menos 54. Perfecto. Vamos a cargar los vientos también. Cargamos los vientos. Insertamos. Vamos. Muy bien. Vamos a salir por la 21, Proxer 3 Charlie. Así que colocamos aquí que vamos a salir por la 21, Proxer 3 Charlie. Ya lo tenemos aquí insertado. Y vamos a llegar por la 1-2. De momento es la que me sale. ILS Zulu de la 2, de la 1-2. La Star es Mandy 4 Delta. Buscamos Mandy 4 Delta. La tenemos aquí. Mandy 4 Delta. Perfecto. Insertamos. Y vamos a ver que se nos ha olvidado poner la vía, a ver si hay. ¿Vale? Bien. La vía es CLS, ¿vale? Porque según la carta que tengo aquí, a ver, es pues la ruta ya que la tengo ya precargada en el Navigraph, entramos por Mandy, ¿vale? Y el punto de entrada es CLS. Vale, Charlie Lima Sierra. Entonces,
Vamos a poner que el punto de entrada es Charlie Lima Sierra. Muy bien. Vamos a comprobar que está todo correcto. A ver cómo va el embarque. No pasa, no viene nadie. No viene el bus. Boarding requested. Do you want to board crew? Ahora. Ahora vienen aquí allá a cargar las maletas y todo. Y el bus que tiene que llegar ya mismo. Estará dando vueltas por ahí. Como la terminal es tan grande, ¿eh? Chiquitín. Como la terminal es tan grande, pues coges y te vas a buscar un camino corto, ¿no? Venga, ya está aquí el bus de los pasajeros. ¿Vale? Así que, venga, a subir todos al avión que nos vamos para Valencia. Passengers boarding starting. Muy bien, ¿por dónde íbamos? Estábamos comprobando que el plan de vuelo fuese correcto, ¿vale? Entonces lo ponemos aquí. Esto lo reducimos. Vamos a mirar a ver el plan de vuelo aquí. Flight plan. Y comprobamos que no haya ninguna discontinuidad. ¿Vale? Entramos por Charlie Lima Sierra. Opera. Vale, perfecto. El plan de vuelo está bien entrado. Con lo tanto, lo colocamos ya. Constraints. ¿Vale? Y esto aquí. Perfecto. Nivel de vuelo inicial, ahora nos lo dirá. Y el QNH lo voy a coger. Era 1021. Luego nos lo confirma la torre. Pero de momento vamos a ponerlo. Así que nos falta aquí. Y ahora lo que vamos a hacer pues a ver entrar los pesos, vale, los pesos los tenemos aquí. Aquí son 58.6 y 31.2. Vamos, 58.6 y 31.2. El block fuel, vamos a ir con 7 kilos de combustible. ¿Vale? Y no nos sale porque todavía estará alineando, ¿no? Queda un minutito hasta que no se ponga alineado los inerciales. Aquí no sale nada. Así que vamos a ir a ver. Entrando en en Torre de La Coruña, ¿vale? Torre de La Coruña, que es 18300. Ah, vamos a ponerlo por aquí, venga. 18300. Luego ya lo cambiaremos con el programa de IBAO, porque si no, será mucho lío. Aquí. Ya lo tenemos. Ya tenemos todo sintonizada. Perfecto.
Vale, ya está, esto ya está alineado. Así que vamos a coger y vamos a... Aquí ya han salido los pesos. 1 minuto, 13... O sea, 1 hora, 13 minutos. Vale. Y... En principio está. Las performance. Vamos a entrar en las performance, que son las velocidades. Y las velocidades las tenemos aquí. Vamos a salir por la de 2, 1, seco, packs off, a ver si los quito. Cargamos el metal, cargamos la carga, la hoja de carga. Cargas ahora y hacemos el cálculo. Nos dice 131, 140 y 140, así que vamos a coger uno, 140 y uno. Passengers boarding starting. 4-0. Ya están los pasajeros embarcados. Se me ha olvidado darle programa de aquí. De que no carga. Entonces, le damos un poquito de voz a esto. Bien. 26. Ahora sí. Se oye, pero bueno. Vale. Pues seguimos. Flaps 1, trim down 02. Le ponemos 1. Down 0.2. Y de flex tenemos 60. Y aquí, en aproximación, a ver qué es lo que tenemos en Valencia. Voy a mirar si por casualidad han abierto Valencia. Valencia no está abierto, pero sí que está Barcelona Control. Y a ver, Valencia, pues tenemos vientos 060. Vamos a ver qué nos dice aquí. Lima Eco, Valencia 060. Vale, esto será 1018 060, 5 nudos y 11 grados. ¿Vale? 060, 5 nudos y 11 grados. Vale, perfecto. Pues lo vamos a poner. Será 1018, 11 grados. Y 060. 5 nudos. Y vamos a cargar la carta aquí. Las cartas que necesitamos.
Por ejemplo, de La Coruña necesitamos la carta del aeropuerto, que es esta, ¿vale? Necesitamos la carta de la salida, que hemos dicho que salimos por Proxer Tres Charlie, creo que era. Lo confirmo aquí. Proxer Tres Charlie. Otro Charlie, perfecto. Bien. Tenemos que estar por debajo de 10.000, por encima de 10.000. Y ahora en Valencia nos espera la salida, la carta del aeropuerto, la carta de los stands del, a ver, no creo que abran, pero si abren. Aquí, Trans Norte. Eso. Necesitamos la llegada. La llegada. Hemos dicho que llegamos por Andy 4 Delta. Coruña Torre, buenas tardes. Con usted, con información Charlie, para Madrid y Mande 4 Delta solicito aquí. autorización de mi plan de vuelo. Aire Ibiza Acceso Mande 4 154, muy buenas Delta. tardes. Información Charlie Por es aquí. correcta. Y plan de vuelo instrumental a Madrid aprobado según vía Rotaplan. Salida por la pista 2-1, vía Forno 3 Charlie. Nivel de vuelo 100, QNH el campo 1021 y responda en 3455. Príncipe, autorizado salida de la 2-1, Forno 3 Charlie, inicial 100, altímetro 1021 y en el transponder 3455. La carta me marca un mínimo en Charlie de 449. Ibiza 154, colación correcta, puesta en marcha aprobada, ya me listo para el retroceso. Los mínimos. Recibido, notificar, listo. 100 above, minimum. Vale, pues en principio lo tenemos todo. Vamos a hacer aquí carga de. Es la hoja de carga, teníamos una aquí, ¿vale? Preliminar, teníamos otra aquí que también era preliminar. Y aquí tenemos la definitiva, ¿vale? Que hemos cargado con 58,6 y con 7 kilos y 31,2. Aceptamos esta hoja de carga, nos vamos a performance y lo dejamos aquí para luego saber qué tenemos que hacer. El pushback lo vamos a hacer de forma manual. Porque el del GSX me la va a liar. Me da algún problema, me sobrecalienta los frenos. Luego tengo que salir con el tren bajado para que se enfríe. Bueno, pues se nos ha hecho de noche, pero es lo que hay. A ver, vamos a contactar con Torre. Pero había tráfico por aquí. Tráfico por aquí. Madre mía, si se ha puesto al lado mío. Como que no había sitios, ¿no? Sí, en la 4. Coruña Torre, Ibiza 154, listo para aterrizar. Vamos a esperar a que salga. Aire Ibiza 154, ruede al punto de espera November de la pista 21. Para November, pista de la pista 21, Ibiza 154. Buenas noches, Coruña Torre. Vueling 071 Bravo, estamos en la puerta 4 con plan de vuelo instrumental enviado a Valencia. Listo para copiar. Ibiza 154, alcanzando November, autorizado backtrack No me ha pista oído. 1.
Torre de Coruña, Vueling 071 Bravo para prueba de radio. Vueling 071 Bravo, muy buenas, 5-5. Pues estamos en la puerta 4 con plan de vuelo instrumental enviado a Valencia, somos una 320 y listo para copiar. Con información Charlie a bordo, perdón, listo para copiar. Vueling 071 Bravo, me confirma Charlie, Delta a bordo. Ha cambiado. We are ready to go when you are. Ha cambiado, a ver. Afirmativo, información Delta a bordo, Vueling 071 Bravo. Vueling 071 Bravo, pues información Delta es correcto y plan de vuelo instrumental a Valencia aprobado, según vía ruta plan, salida por la pista activa 2-1, vía Roxer 3 Charlie. Asciende inicialmente a nivel de vuelo 100, el QNH del campo es 1021 y responde en 3660. 3660. Pues la pista activa es la 21, nivel inicial 100, le respondo en 3660, Vueling 071 Bravo. Vueling 071 Bravo, sí, le confirmo, la salida sería Roxer 3 Charlie. Afirmativo, salimos por Roxer 3 Charlie, Vueling 071 Bravo. Vueling 071 Bravo, pues colación correcta, puesta en marcha aprobada y me notifica listo retroceso si lo necesita. Le notificaré listo retroceso y puesta en marcha, Vueling 071 Bravo. Ahí bueno, Ibiza 154, vale. Viento calma, pista pues, 2-1, a ver. Despegar. Con vientos copiados a ustedes de despegar. Ibiza 154. Tenemos que coger y salir 3660, así que ponemos aquí. 3660. ¿Vale? Vamos a ir arrancando APU. Voy a poner la señal. Y de momento vamos a poner un poquito de luz aquí arriba para ver que si no. Pues vamos a comprobar que están las puertas cerradas. Correcto, ya están las puertas cerradas, tenemos los calzos y la GPU todavía, eso es verdadero. Eso es verdadero. Vale. Y ahora cuando arranquemos la APU, si no le tenemos aquí no se va a arrancar. Cuando aquí tengamos ya que se vaya arrancando, pues a ver, vamos a confirmar la salida. Hay plan, salimos por Roxer 3 Charlie, correcto, rumbo 106. Nivel inicial 10.000. Perfecto. Ya tenemos aquí esto. A ver, ahí disponible, APU disponible, vale, pues APU lit. Ibiza 154, abandonando mi espacio aéreo, monitorice Unicom 228 y que tengas muy buen vuelo y buenas tardes, chao. Aquí esto, aunque no lo vamos a necesitar. Recibido, muchas gracias, igualmente buen servicio. Hasta otra paso Unicom. Y chao, chao. La pista, vamos a coger aquí la carta. La Coruña. Vamos a coger la salida, la que tenemos como aeropuerto. Y la pista activa es la 21. Entonces, pues bueno, iremos por aquí. Habrá que hacer un November y backtrack. Vale, así que vamos a decir que estamos listos para. Para que nos da de retroceso y puesta en marcha. ¿Vale? Aquí vamos a quitar la external power. Vamos a quitar los calzos
la GPU. Vamos a conectar para hacer la puesta en marcha. Ahora lo que vamos a hacer también es ahí estamos. Venga. Si me recibe, porque es que parece ser que si no. Listo para retroceso y puesta en marcha, Vueling 071 Bravo. Vueling 071 Bravo, puesta en marcha y retroceso encarando al norte, aprobado. Encarando al norte, Vueling 071 Bravo. A ver. Pues vamos a darle que empiece. Parking brake off. Start. Uno. Motor uno en marcha. Venga. Vamos a ir controlando más o menos por dónde quedamos, porque vamos a girar ya, ¿eh? Es que venga, va, vamos a girar hacia la izquierda. Que tenemos que salir por aquí. Hola. Bienvenido. Avestonsa, bienvenido. Toma asiento, que nos vamos a Valencia. Vamos a parar ya, porque es que el aquí podemos encarar un poquito mejor, porque tenemos que salir por aquí. Vale, el motor 1 ya está estabilizado. Pues el motor 2. Vamos a darle al motor 1. Quedaremos aquí. Paramos ya por aquí. Vale, ya se ha ido. Pump brake. Muy bien, vamos a preparar. Mientras se va encendiendo el primer motor, vamos a ir preparando esto. Ya tenemos toda la luz aquí. Pues no veo nada. Vale. Tenemos que poner el trim en down 02, así que vamos a ir poniendo down 02. Aquí lo tenemos. Down 02. Tenemos el motor 1 listo. Está ya estabilizado, sí. Perfecto. 59, vale. Pues venga. Posición normal. Apagamos la PU. Las luces de beacon que se me han colado. Voy a poner
autobrake, máximo, spoilers armados, un punto de flap. Test de takeoff. Vale, eso es normal porque todavía estaba bajando el flap. Ahora sí, ahora ya sale normal aquí, ¿vale? Autobrake, cabina lista, spoilers armados, flaps para despegue, las señales, perfecto, no me falta colocar esto. Y asegurar la cabina para que no nos entre ningún desarmado. Vale, vamos a poner luces off y luego ya pondremos el resto. Vale, pues venga, a decirle que estamos listos para rodar. Vueling 071 Bravo, listo para rodar. Vueling 071 Bravo, ruede punto espera November de la pista 21. Punto November de la 21, Vueling 071 Bravo. November está aquí. November está aquí. Vamos a ver. Estamos aquí, tenemos que esperar aquí. Ya que parking brake fuera. Poquito de gas. Que la punta, la calle de rodadura está aquí. Vueling 071 Bravo, autorizado backtrack pista 21. Autorizado backtrack de la 21, Vueling 071. Vale, pues como vamos a entrar en la pista ya, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar ya el transpondedor en ready y el TARA activado. Y vamos a poner también las luces de navegación en las stroke. Uno a la izquierda. Vueling 071 Bravo, viento calma, pista 21, autorizado a despegar. Autorizado a despegar de la 21, Vueling 071 Bravo. Pues espérate que llegue. Y ahora mismo salimos. No se ve nada. A ver, track tiene que estar a
para hacer aquí. Metemos por aquí. Vamos a apagar los packs ahora. Pues vamos los packs, pack 1, pack 2 y a ver si me acuerdo. Pues venga, crono. Y tenemos que virar a la izquierda enseguida, ¿eh? Que y en manual, o sea que venga, 50%. Flex. Cogido el flex. Ahora. Bueno, venga, vamos al aire. Ahí, levantando morro. Muy bien. Damos los pedales. Frena arriba. Mantenemos 10 grados. Y vamos mirando. Ponemos climb. Vuelo 1071 Bravo, abandonando mi espacio aéreo, monitorizo Nikon 22.8 y que tengan muy buen vuelo, chao, chao. Pasamos con un com. Gracias por el control, Vuelo 1071 Bravo. Vaya, se me ha metido ahora la pantalla, chao, chao. Aquí en medio. Buah, qué salida más desastrosa. Estamos haciendo, estamos muy altos, estamos muy altos, estamos muy altos. Ahí, hay que bajar porque estamos en manual. Vamos a y ya hay que subir altitud. Vamos a pasar con com. Pues nada, llegaremos a nivel inicial de 10.000 Toxer y luego ya cogeremos nivel de vuelo 340, que es nuestro nivel de crucero, ¿vale? Ponemos el auto break, spoilers, disarm, flaps, fuera.
ponemos el QNH estándar porque ya hemos llegado a los 6000. Ponemos aquí. Ya podemos quitar las luces de cabina. Ahora cuando lleguemos a los 10000, quitamos las luces de landing y subimos a 340. Vamos a poner la carta de salida para ver qué estamos haciendo la salida por Roxer Charlie. Cuando lleguemos aquí a 10000, bueno, el nivel inicial es 10000, aquí tenemos que estar por encima, pues ya cogeremos y le pondremos ya el nivel de vuelo 340. Lo estamos haciendo la salida hasta Roxer. Estamos a punto de llegar a los 10000. A ver qué tal. Nos vamos a Valencia. Una paella y ver las fallas. Estamos a nivel de vuelo 00, así que vamos a puntito, vamos a ir subiendo a nivel navegación propia. Nivel 340, poquito a poco. Bien, quitamos luces de landing. Vamos a poner un poquito más cerquito, vale, tenemos que llegar aquí a Roxer y estaremos por encima de 10000. La pena es que se nos ha hecho de noche. Pero bueno. Pues ya está, pues ya estamos en dirección Valencia. Estos
Voy a cambiar para que se vea de día, porque si no, no se disfruta un poquito de la vista, ¿no? Y un poquito así. Ahí. Y ahora sí. Ahora sí. Vale, aquellas montañas están nevadas y eso, si no me equivoco, es la cordillera del Cantábrico, que debe estar nevado. Estamos saliendo de La Coruña y estamos yendo por todo lo que es la costa, llegando a la zona ya de... Vamos ya por... Bueno, todavía no estamos saliendo de lo que es la comunidad autónoma de Galicia. Vale. Vamos a dejar Asturias a nuestra izquierda. Y bueno, a ver si disfrutamos del vuelo y llegamos a Valencia. Ahora mismo no hay control en Valencia, pero sí que nos pilla control de Barcelona. Ahora mismo de control. Aquí estamos nosotros. Control en Valencia no hay. Este es otro tráfico que, que va a salir de Valencia, dirección Portugal, a Lisboa concretamente. Y tenemos control, mira, tenemos control en Castellón, en Alicante, en Palma y el espacio aéreo de Barcelona, ¿vale? Control de Barcelona, que abarca todo lo que es la zona de la costa de Valencia, costa catalana e Islas Baleares. Y aquí estamos nosotros. Esto es Asturias Torre. Pues como vamos ya a nivel... Ahora mismo estamos 22.000. Así que vamos a llegar al top of climb en unas 60 millas aproximadamente, aquí, en esta marca. Nivel de 60, pues a unas 58, 55 millas. 50, esto serían 40, 20, la mitad. Pues serán unas 55 millas aproximadamente. Alcanzaremos top of climb, nivel de vuelo de crucero. Y aquí tenemos lo que es pues la cordillera Cantábrica, picos de Europa. Iniciamos el viaje por eso. Eso que no estoy usando Google Earth.
los campos de energía eólica. Afortunadamente cada vez se ven más. Aquí ya hemos salido. Tanto. Vamos a quitar ya la carta esta. Vamos a poner la de la ruta. Perfecto. Y sí. Que nos vaya siguiendo. Perfecto. Aquí ya tenemos con las estas que no las he puesto, pero bueno, como es de colisión, esto lo quitamos. Perfecto. De momento está todo. Nivel de vuelo 340. Vuel 5600. Llegamos con 3400 kilos. Los hidráulicos van correctamente. En aterrizaje, como no he usado el pushback del GSX, pues está todo perfecto. La presión de cabina también. El aire acondicionado también. A disfrutar. A disfrutar del vuelo. Y parece que hay otro tráfico. Efectivamente, esto es otro tráfico. Y esto debe ser este que vemos aquí. El Iberia 0814, este que estamos viendo, es el Iberia 08, que está saliendo de Asturias y se dirige a Alicante. No sé si es que a lo mejor había algún evento ahí en Alicante, porque hay mucha gente a Alicante. Lo mismo había algo de Iván en Alicante, podríamos haber hecho Alicante en vez de Valencia. Pero bueno. Servir un poquito de ver. Satisfacción del pasaje 95%. Vamos a decirle que vamos a servir genérica. Okay. Hemos dicho que sirva comida, pasaje, bebidas, snacks. Llevamos 18 minutos de vuelo. Recordamos que es un vuelo que dura 1 hora y 17 minutos aproximadamente. Y claro, hemos manipulado la hora. Aquí pone que son las 19:04. Es mentira, porque ahora no son las 19:04. Lo hemos retrasado para que se vea de día. Por lo tanto, son 18:04, 17:07, pues una horita. Una horita de vuelo queda. Vale, vamos a trastear un poco las cámaras.
A ver qué cámara ponemos. Esta que me ha salido del fallo de conexión, la resolución se ha fastidiado, no está cargando bien. Pena. Que ha salido la pantalla del fallo de conexión. Estamos llegando ya a nivel 340, que es nivel de 0. Y estamos a 35 millas de Lasco. Voy a 410 millas de control de Barcelona. Si se recupera, es que está cargando la resolución bien de los mapas y eso se ve bien, se ve bonito esto. Debería salir uno más. Generales, resolución, esto te va. Esto está bien. Tía. Vale. Resolución de escala 100. Direconce, estamos en ultra. Vale. Está todo bien, todo en alta. Las cosas que tengo en ultra. Vale. Aplicando y aquí caché, que aquí no tengo caché, aquí no es, sí, genial, aquí tránsito, datos, aquí en datos, tengo una caché, voy a eliminar. Sí. ¿Qué? ¿Qué? No, vale. No sé qué he hecho. A ver si se ve mejor. No. Es algo de la conexión de internet que no carga bien. Se ve muy plano todo eso. Vaya que se nos crashe, entonces ya ni vuelo ni nada.
tenemos la costa. Y bueno, de aquí a ver por dónde vamos. Saliendo ahora. Bien. Hemos pasado Asturias. Ahora nos metemos por Bilbao, Pamplona. Está Mandi, que es la entrada a Valencia. A ver la carta, vamos a ver las cartas. Remos por Mandi por encima de 10.000. Hasta el borde calles, ¿vale? Que es el punto de entrada, Charle, Lima, Sierra. Y aquí tendremos que estar, bueno, esto es para hacer esperas, que tendríamos que estar, si hacemos esperas tendríamos que estar a una altura de 5.000 y una velocidad máxima de 220 nudos. Y tendríamos que hacer unas esperas a izquierdas, ¿vale? 21 millas. Bueno, la milla 21, esto no, es 21 millas. Y a ver, después tendríamos que coger... Entraríamos por Opera, que tendríamos que estar a 5.000. Pone estos calles, ¿vale? Y el nivel de para coger la senda es de 2.800. O sea, llegamos al BOR a 6.000. Aquí tendríamos que estar en Valencia, la milla 13 de Valencia, del borde de Valencia, a 3.700. Y empezar la senda de descenso en la milla 7. Del borde de Valencia, 8.7. Por de Valencia, que es este. Si tuviéramos que hacer una aproximación fallida, ¿vale? Pues tendríamos que ir hasta el borde de Valencia, girar a la izquierda, o sea, a la derecha, e interceptar la radial 143, ¿vale? El borde de Valencia. Ya está programado en el FMC. Y volver a girar a la derecha hasta Urías. Y ahí tendríamos que estar a 4.500 y hacer esperas. Y esperar instrucciones de la TC, que como no hay, pues yo lo que haría sería volver a hacer una como un circuito, ¿eh? Aquí, para volver a interceptar Opera a 5.000 y volver a hacer otra vez la aproximación. Y ya por curso lo haría, porque... Esperemos que no. Vamos a ver aquí qué es lo que tenemos. Bueno, pues nada.
Ahora vamos hasta Sierra November Romeo, que es este punto de aquí. Cuando lleguemos aquí, que esto es Bilbao, estaremos casi a la mitad de camino. Eco Tango Papa, este señal de aquí significa que estamos en la mitad de camino. Hemos recorrido el mismo trayecto hasta aquí que el trayecto que nos queda hasta destino. Es decir, que si nos vamos aquí a la carta, cuando llegamos aquí a Bilbao, eso es lo que pone, que hemos recorrido el mismo trayecto, que más o menos de aquí a aquí hay lo mismo que de aquí a aquí. No sé yo. Bueno, tampoco salía en Bilbao, salía por aquí. Quizás es por aquí, ¿eh? A ver qué tráfico tenemos en Bilbao mientras tanto. Somos nosotros. Torre de Asturias ya ha cerrado. Y Alicante queda lo que queda. Mira, tenemos a Bolín 0814. Va hasta Alicante, ¿ves? Alicante había algo. Bueno, pues seguimos rumbo a Valencia. Todo el mundo se va a Valencia, a Alicante, y yo me he ido a Valencia. Mira, vamos a hacer.
Bueno, pues nada. A ver si consigo ver qué es lo que había hoy en Alicante. A ver. Evento, Flying Coffee. Pues nada.
Bueno, pues ya estamos sobrevolando Pamplona. Está un poco nublado por esta zona. Y bueno, estamos solitos, ¿vale? Todo el mundo se ha ido a Alicante. Parece que había, bueno, había torre, aproximación y demás. Y claro, todo el mundo se ha ido para allá. Yo no me he dado cuenta. He cogido destino Valencia, pero no pasa nada porque nos vamos a comer una paella. Y vamos a ver las fallas. Saludos a todos los valencianos y valencianas. Bueno, pues nada. Suena el teléfono. Quieren venderme algo. Y queda todavía un poquito de vuelo. Ahora vamos a pasar a lo que es Pamplona, ¿vale? Y después de Pamplona ya bajamos directos. Vale, ya hemos cogido esto. Ahora ya para abajo. Ahora ya para abajo.
Bueno, pues vamos a ver a cuánto estamos de Mandy. Vale, esto lo vamos a colocar aquí. Vamos a decir programación y vamos a poner Mike Alpha November Delta. Yes. Mandy. Este es este. Y estoy a 146 millas. Vale, entonces en Mandy hay que estar por encima de 10.000. El top descent me lo marca en 17.37, 17.48, o sea, ya falta un poquito para el top descent, para empezar el descenso. Quedan unos 20 minutos para llegar a destino. Así que está bastante nublado por aquí, ¿eh? Bastante, bastante nublado por la zona de Lérida, será, ¿no? Bueno, Pamplona, Aragón, pero Navarra, Zaragoza, por la zona de Huesca, que es toda esta zona de aquí. Está bastante, bastante tapado por aquí. Esto nos lo dice también IF, una opción muy chula que han añadido. Bueno, lo mismo ya estaba antes, pero ya veo. Se han quedado bloqueados. Bueno, pues nada. Aquí me marca ya descenso y está a unas 70 millas, así que vamos a ir preparando a ver ¿vale? El descenso. Vamos a ver las cartas. A ver, tenemos la carta de aproximación Mandy a 10.000, así que para asegurar pondremos un nivel 10.000, que ya lo tendremos preparado para y no vamos a ir descendiendo nivel 2.0, para ir descendiendo poquito a poco. Que está muy lejos todavía, todavía queda.
Me deja cambiar de pantalla, se ha quedado esto. Han abierto Torre de Valencia. Vale, pues vamos a empezar a bajar ya. Empezamos el descenso.
Vale, pues nada, hemos empezado el descenso. Hemos puesto un nivel de 140. Vamos a ver cuál es la pista activa en Valencia. Me pone que es la 12. Perfecto. A ver, me pone que es la 12. Formación Bravo. Y me pone que está despejado. Hay 10 grados. 180/3. Vamos a actualizar performance de la llegada, de la aproximación. A ver, me dice que esto es 1018, 10 grados. Y los vientos es 1803. Vale. Y la pista activa es la 1-2, que es por la que yo entrar. Así que para allá vamos. Este directo probablemente lo suba al canal de YouTube. Deja ahí subido. Estamos bajando ahora pronunciado a 4000. Es demasiado que bajas tan rápido. Bueno, se supone que cuando llegue aquí estaré a 140. Tengo que estar por encima de 10.000, o sea que ya estaré bien. Teruel. Chicos, Teruel existe. Es el aeropuerto de Teruel, aquí abajo. Valencia Torre, coche Ritamos 4 para modo de radio. ¿Qué? ¿En qué frecuencia estoy yo? Unicom. Valencia Torre, es que estás en Unicom. Es en Unicom. ¿Qué onda? Acaban de abrir, creo. Rodadura. Bueno, pues estamos a nivel 225. Albacete Traffic Information Runway Vacated. Vale. Voy a señalar que tenemos tráfico aquí por frecuencia. Para información de tráfico, Vueling 071 Bravo descendiendo a nivel 140,
a 25 millas de Mandi para entrar en el CTR de Valencia. Vale, pues ahora tenemos aquí vamos a ir bajando un poco la velocidad porque vamos muy rápidos a bajar a 280. NH018. Así que vamos a ir colocando esto aquí. Luego tenerlo anotado. Andar. Vamos a 14.000 pies ahora mismo, que estamos por encima de los 10.000 de Mandi. Vale, y el siguiente punto ya es, a ver, vamos a entrar por aquí, tendríamos que estar a 6.000, 6.000, así que prepararemos 6.000. Muy bien, vamos a ver aquí qué restricción tenemos. Vale, pues venga, vamos a bajar a 5.000. Y vamos a bajar a 250. Lo vamos a poner ya así. Y nos vamos a ir preparando para contactar con Valencia Torre. Estamos a 30 millas.
Eco Charlie Delta 2-4. Eco Charlie Delta 2-4, ¿me podría confirmar si está encarando norte, sur, este o oeste? Lo que vamos a hacer es sacar las cartas de Valencia. A ver, cartas de Eco Charlie Delta 2-4, Valencia. Ah, ya las tengo. Yo creo que ya las tengo. Vale. Valencia Torre, Eco Charlie Delta 2-4, estoy mirando hacia el oeste. A ver, el mínimo. Recibido, me confirma que ve a sus 7 aproximadamente la línea de rodaje. 2800, así que vamos a coger. Valencia Torre, Eco Charlie Delta 2-4, ya confirmo. A 2800. Recibido, pues continúe por esa línea de rodaje y le llamo para el siguiente giro. Eso es. A bajar un poquito más de velocidad. Estamos llegando ya a Valencia. Pista, estamos altos todavía. A ver si somos capaces de extender el ILS de forma correcta. Valencia Torre, Eco Charlie Delta 2-4, con pista de rodaje a la vista, inicio rodaje. Recibido. Venga. Hacemos así. Subimos ya. Es. Charlie Delta 2-4 a sus 12, intersección a la derecha. Voy a bajar un poquito más, que me parece que voy un poquito. A mis 12, alto. Intersección a la derecha, Eco Charlie Delta 2-4. Voy a bajar a 2-10. Aquí el localizador, estamos a 12 millas de. Buenas tardes, Torre de Valencia, Vueling 071 Bravo, para establecerme en el ILS de la 1-2 con información Bravo a bordo. Boeing 071 Bravo, muy buenas información, Bravo, es correcto, el QNH del campo es 1018, el viento ahora mismo en superficie 1695 nudos, pista 12, autorizado a aterrizar. QNH 1018, autorizado a aterrizar, Boeing 071 Bravo. Voy alto, voy alto, voy alto. Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar. Hay que bajar ya. Bolín 071 Bravo, Valencia. Eco Charlie. Eco Charlie Delta 2-4, esta no, la siguiente puerta, a la izquierda es Delta. La siguiente puerta a la izquierda, Eco Charlie Delta 2-4. Aproximación fallida, Vueling 071 Bravo.
Sí, último tráfico, repita. Intercepción del ILS fallida, Vueling 079, necesito hacer el GORN. Vueling 071 Bravo de Valencia, ¿me copia? Vueling 071 Bravo, no he podido interceptar correctamente el ILS de la 1-2 y necesito hacer el GORN. Vueling 071 Bravo. Vueling 071 Bravo, recibido sin problema, pues llame a la vuelta establecido en el ILS de la 1-2. Llamaré establecido en la, cero, en la ILS de la 1-2, Vueling 071 Bravo. Pues nada, es lo que pasa cuando vas alto. Vale, entonces, bueno, pues vamos a poner una velocidad de 180 para ir un poquito más flojos porque va muy rápido. La aproximación ha sido fallida y ahora lo que hay que hacer es hacer el missile run, es decir, ir hasta Urias a 4500. Así que vamos a poner 4002 aquí y subiremos a 4500. ¿Quieres subir? Urias. Vamos a Urias. A ver si luego puedo hacer la intercepción porque... Vueling, a ver, vamos a ver, directo a... Hacerlo de forma manual. Vueling 071 Bravo para mayor altitud Unicom 28 hasta la vuelta. Eco Charlie Delta 24, responda 7052. Responderé en 7052, Eco Charlie Delta 24. Valencia Torre, Eco Charlie, Tower Golf 4, manteniendo en corto en H8 para despegue inmediato. Eco Charlie, Tower Golf 4, entrar y mantener 1-2. Entro y mantengo, Eco Charlie, Tower Golf 4. Pista 1-2, Eco Charlie, Golf 4. Está cogiendo, ¿por qué no? ¿Por qué me está haciendo esto con la actitud? Valencia Torre, Eco Charlie Tower 4, ¿podría repetirme el transponder, por favor? Esa firma, sí, Eco Charlie Tower 4, 7052, 7052. 7052, Eco Charlie Tower 4. A ver si bajamos a 4500. Y ponemos 210 o 200.
poner punto de flap. Autofreno low. Bueno, ahora vamos a... Charlie Delta 24, ¿me confirma está listo salida? Vamos a hacer lo Valencia que es... Torre, coche Delta 24, listo salida. Eco Charlie Delta 24, pista 1-2, vientos 2-6-8-3 nudos, autorizado a despegar. En el aire, circuitos a derechas. Vamos aquí... Autorizado a despegar, pista 1-2, datos de vientos copiados, Eco Charlie Fosto, Eco Charlie Delta 24. Y ahora pues me iré a Opera. Haré un... Eco Charlie Delta 24, me confirma, recibió circuitos a derechas. Rumbo. Perdona, confirmo circuitos a derechas, Eco Charlie Delta 24. Copia, gracias. Bueno, a ver. Directo a Urias, ¿no? Y después de Urias, pues ya nos iremos a ver. Vamos a poner el punto de otra vez CLS y nos iremos otra vez a Coach. Nos iremos a Opera. Y haremos aquí el entrada. Y pongo aquí que después de aquí me voy a Opera. Opera. Que sale. No.
vamos a hacer así y después haremos directo cuando estemos a esta altura. Nos iremos a Opera. Que esto está cogiendo lo que es la altura 4500 y vamos a poner que nos queremos ir. Hemos Descent Opera, es un directo. Ya va, ya. ¿Qué no? Me ha ido. Va. Ahora sí. Vamos al piloto automático. Espera. Y volvemos a hacer la aproximación. Pero ya estamos a 4500. Vale, luego hay que hacer de CLS. Oh, vale. Tiene de aquí. Sí. Valencia Torre, Charlie Golf 4, en final de viento en cola derecha, solicito a viraje a base derecha, pista 1-2. Valencia Torre, Charlie Delta 4 para prueba de radio. Charlie Delta 4 de Valencia, ¿me podría confirmar, tiene las cartas de aproximación visual de Valencia? Afirma, Charlie Delta 4. Recibido, pues Charlie Delta 4 ha cambiado la pista en servicio, podría virar por su izquierda a punto Whisky 1. Cambio por punto Whisky vía izquierda, Eco Charlie Delta 4. Ahora está activa la 3-0. Eco Charlie Delta 4, Whisky 1. Whisky 1, Eco Charlie Delta 4. Vamos a ver. Ahora cambia la pista activa. Activa, es que me dé vectores, porque si no, Torre Valencia, Vueling 071 Bravo, estaba intentando hacer para hacer volver a hacer la aproximación para la 1-2. Pero la pista activa actual es la 3-0. ¿Podría aterrizar por la 1-2? Vueling 071 Bravo, muy buenas. Pues la pista activa ahora mismo es la 3-0, pero no hay tráfico notificado, aparte del visual que tenemos en Whisky 1, y el viento es 267 a 3 nudos, como considere. Es que es como tenga que ir ahora a la 3-0. A ver. No, no me voy a la 3-0, porque es que voy ya mal.
creo que no voy a poder ni aterrizar. Boeing 071 Bravo, Valencia, ¿me confirma que va a proceder por la 1-2? Afirmativo, procederé por la 1-2, Boeing 071 Bravo. Yo aterrizaré como pueda. Pues Boeing 071 Bravo, llame cuando establecido en el localizador de la 1-2. Pues haré un aterrizaje manual. Llamaré establecido Boeing 071 Bravo. Pues ahora de CLS nos vamos a dicho que de aquí nos vamos Valencia a Torre Opera. Valencia vamos Torre Coche Delta Golf 4 sobre punto Whisky 1. Manual. Así que vamos a ir. Coche Delta Golf 4, pues vire por su izquierda para punto Sierra 1. Ahora estamos con rumbo. Viro por mi izquierda para punto Sierra 1 y coche Delta Golf 4. No, 322, no. Ahora el rumbo es sí, 322. Así que vamos a coger aquí. Vamos a llevarlo en manual. A coger y vamos a ir mirando poco a poco. Aquí vamos a bajar ya la velocidad. Y aquí vamos a ir colocándonos a 2500. Lo haremos así. Esto será rumbo 120. Así que vamos a coger rumbo 120. 120. Rumbo 1-0. Allí está la pista. Así que vamos a hacer una aproximación. Pues manual. Vale, vamos a bajar flaps. Otro punto de flaps. Bueno, pues manual. Full flap. Y ahora llamamos y decimos que vamos a hacer una aproximación manual. Ciento treinta y cinco. Iremos. Porque vamos altos, vamos a 5000 y tenemos que bajar.
A ver. Spoilers armados. Y ahora bajaremos el tren. Estemos cerca, ya estamos casi a 2500. Valencia Torre, Cocharri, todos los cuatro, Avín, Sierra 1. Cocharri, delta 2-4, pues para vuelta al campo por su izquierda a Sierra 2. Doy la vuelta al campo, voy a la corrección, doy la vuelta al campo por mi izquierda hacia Sierra 2, Cocharri, todos los cuatro. Trabajando mucho, pero bueno, vamos a ver. Torre Valencia, Boeing 071 Bravo, estoy realizando una aproximación manual sin ILS y estoy con pista 1-2 a la vista. Boeing 071 Bravo, pues para aproximación visual, el QNH es 1019, pista 1-2, con vientos 266 a 7 nudos, autorizado a aterrizar. QNH 1019, autorizado a aterrizar, Boeing 071 Bravo. Vale, pues nada. A ver, me está saltando la alarma naturalmente de que no tengo el tren abajo. Bajamos el tren. Y vamos a hacer la aproximación manual. Vamos a 140 nudos, más o menos es la velocidad de aproximación. Bajamos a 135. Boeing 071 Bravo, recibe la última transmisión de Valencia. Sí, afirmativo. QNH 1019, autorizado a aterrizar en la 1-2. Boeing 071 Bravo. Vale, pues ya está. Venga, vámonos. Estamos a unos 500 pies, estamos bajitos. Voy a mantener aquí. Break low, vale, ya tengo bastante. Ahora con los pedales iré corrigiendo un poquito curso y si conseguimos aterrizar, aterriza como puedas. Y a 200 pies. Y vamos, ya lo tenemos. Levantamos un poquito. A ver si conseguimos no torcernos ahora a última hora. Vaya aterrizaje. Ahí. Qué mal, qué mal. Valencia Torre, coche Rita Golf 4 con campo a la vista. Vale. Bien, recogemos. Bien. Este coche Charlie Delta Golf 4, pues incorpore ese viento en cola izquierda de la pista 3-0. Me incorporan viento en cola izquierda de la pista 3-0 y con Charlie Tower 4. Vale, 80 nudos, quitamos reversa ya. Uf. Y a ver ahora por dónde salimos.
Quitamos el autofreno. Vamos a ver si podemos salir por ECO 3. Vale. Valencia, eco, torre, coche, reto a Golf 4, establecido en viento en cola, pista. Iberia 0 por la izquierda, estamos ya a punto de hacer la toma en la 1-0. Hemos tenido algunos problemas, así que intentaremos hacer la toma correctamente. Vale. Aquí estamos en ECO 3. Vale. Pista libre, Vueling 071 Bravo, entrando por ECO 3. Vueling 701 Bravo, muy buenas, bienvenido a Valencia. ¿Requiere algún stand en concreto? Nada en particular, con la aproximación que he tenido, nada en particular, donde usted quiera. Vueling 071 Bravo. Recibido, pues Vueling 70, corrección, 071 Bravo, pues continúe rodaje por puerta alfa al stand a discreción, ya me he finalizado. Valencia, todo. Pues con puerta alfa, Vueling 071 Bravo, me iré gustosamente a discreción. Eco Charlie Delta 2-4, vire por su izquierda. Bueno, para base y final de la pista 3-0. ¿Me spoiler confirma toma despegue o toma final? Valencia Torre, coche Delta 2-4, autorizado a virar a base izquierda, pista 3-0, para toma de despegue. Aquí las luces, quitamos las luces de navegación, quitamos las strobe. Valencia Torre, coche Charlie Tower 4, corrijo para toma final. Vale, perfecto. Recibido, toma final. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Vale, pues está. Ahora nos vamos ya a plataforma. Good night, Valencia, from Ryanair 1018 to radio check. Ryanair 1018-5-0. Valencia Torre, coche Delta 2-4, en final, pista 3-0. Ryanair 1018, so we are ready to copy with Addison Board. Valencia Torre, coche Delta 2-4, en final, pista 3-0. Ryanair 1018, mantén el vuelo código. Break, break, eco Charlie Delta 2-4, vientos 2682 nudos, pista 3-0, autorizado a aterrizar. Datos de vientos copiados, autorizado a aterrizar, eco Charlie Delta 2-4. Vale, pues aquí, nos vamos a meter aquí. Ryanair 1018, your flight plan is approved to destination as filed via Astro 5 Foxtrot departure with runway 30. The QNH is 1019 and your squawk is 1271. Roger, so clear by Astro 5 Foxtrot, rowing in your 30, QNH on the 19 and initial plan, and Roger, 1019. Ryanair 1018, the repack is correct, you are clear for push and start call when ready, taxi. Clear to push and start, when I ready, taxi. Vale. Parking brake. Valencia, estas tardes para proveer radio, Flyan 5. Tendremos la PU. Última estación, llamando 5 de 5. Ahora ya, preparando esto. Y paramos motor 1, paramos motor 2. Perfecto. Decimos que nos pongan la GPU, calzos, encender la external power. Flyan 5053, información Delta a bordo en plataforma de aviación general.
Quitamos. Bombas. Solicito rodaje para visual destino Ibiza. Y por último. Colisión. Vamos a llamar. Pasarela. Flyan 5053, actualiza información a ti, Seco. Vamos a decir que estamos. Copiado, actualizando la información ECO. ¿Pero? Flyan 5053. Flyan 5053, con el rodaje por Sierra 2 me confirma lo que se refiere es cruzar la pista y hacer el rodaje por el sur. Pues. Voy a testar. No, me refiero a que la salida ya en aire quisiera hacerla si es posible por el punto Sierra 2. Ah, recibido, disculpa, vale. Pues el plan de vuelo visual para Ibiza está aprobado. El QNH 7, corrección, el transponder 7044, el QNH del campo es 1019 y el rodaje por puerta Charlie, corrección, por Whisky 2, alfa, punto de espera de 3-0. Vale, pues quitamos las luces, la señal de cinturones. Valencia Torre, Cocharrita Golf 4, pista libre, salido por Hotel 5. Y The Boarding. Cocharrita Golf 4, pues bienvenido de nuevo a Valencia, por su izquierda puerta Charlie, y están a discreción ya finalizada. Puerta 6 con avión asegurado y motores parados, Boeing 071 Bravo. Boeing 071 Bravo, pues de nuevo bienvenido a Valencia para más información y con 28, hasta luego, buenas noches. Muchas gracias por el control y muy buenas noches. Boeing 071 Bravo. Buenas noches, hasta luego. Pues bueno, ahora supongo que llegará lo que es el autobús para ir descargando, haciendo el deboarding de los pasajeros. Me confirma. Aquí lo tenemos. Whisky 2 para Flyan 5053. Flyan 5053, me había confirmado Sierra 2, pero bueno, sin problema, Whisky 2 si lo prefiere. No, perdón, entonces entendí mal, Sierra 2 confirmado. Y bueno, vamos a esperar a que hagan el deboarding. Aquí los tenemos. Pues nada, os dejo aquí con. Vamos a esperar unos minutitos a que el vueling de. El vueling, el vuelo compute. ¿Vale? Voy a mirar la cámara. Siento la aproximación que ha habido porque. Bueno, ha habido una aproximación, tiene una aproximación fallida espectacular. Debería haber sintonizado con el ILS, iba demasiado alto y no podía bajar tan deprisa. Entonces he hecho, pues más o menos, digo más o menos, el procedimiento del misapproach
Prácticamente lo he hecho todo mal, ¿vale? Creía que me iba a dar vectores, me iba a dar algo, pero bueno. Ha dicho que volviera a dar la vuelta y que avisara cuando estaba otra vez en el ILS. Y como no veía que no podía sintonizarlo, pues he cogido y lo he hecho todo, bueno, más o menos. Con bastantes alarmas, pero bueno, en fin, al final lo hemos aterrizado. No sé a cuánto de dura ha sido la toma. Bastante. Aquí lo tenemos marcado. Igual en ahí. Pues mira, hemos hecho un menos 347. Y hemos llegado con retraso, naturalmente. Teníamos planeado salir a las 19:13. Hemos salido a las 19:07, hemos llegado, salido antes de la hora. Tenemos planeado llegar a las 20:29, hemos llegado pues a las 20:47. 1:55 en lugar de 1:45. Pero bueno, aquí me están diciendo que no he anunciado que iba a haber un retraso y todo lo que, bueno, bastante lío he tenido. Que de momento esto es lo que hay. Aquí lo dejamos por hoy. Espero, bueno, que si lo veis, veáis que es lo interesante, ¿vale? Voy a poner esta vista que por lo menos hay más luz. Que hemos salido de día, hemos salido de noche, hemos vuelto al día. Y aquí lo tenemos todos saliendo para irse a comer unas paellas y a ver las fallas en estos días que se acercan fiestas de las fallas. Pues nada, os dejo aquí. Dejo aquí ya hoy. Vamos a esperar a que acabe de embarcar el pasaje. Y os voy a poner con un poquito de música. Mientras tanto, a ver si podemos. Pues aparentemente ya hemos acabado de embarcar, así que nada, cerramos el directo de hoy. Bienvenidos al canal los que habéis suscrito, los que no, pues animar a suscribiros, el canal de YouTube también, el vídeo que lo veáis desde YouTube, pues nada, os animo que sigáis también directos en Twitch. Tengo pensado también hacer algún directamente ahí en plataforma de YouTube. Y bueno, y nada, animaros, que os lo paséis bien, simplemente, ¿vale? Venga, bien, gracias y hasta pronto. Fuck around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but
Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood? Fuck around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules.